acudieron cerca de 40 ciudadanos que hacen uso de un esquema de economía colaborativa donde comparten gastos para hacer traslados con cierta regularidad, con cierta frecuencia, porque son personas que trabajan en otro lugar, sus familias están estudiantes o incluso a veces son traslados esporádicos, pero en donde se coordinan los ciudadanos para trasladarse y compartir gastos. Es una garantía constitucional. El libre tránsito está contemplado en nuestra Constitución y ha habido abusos por parte de la Policía Federal en cuanto a restringir este derecho de libre tránsito.